Estamos escuchando, señoras y señores, estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión para el mundo entero a través del correo web.es. Les decía que estábamos escuchando desde este puesto de comentarista, nos llegan sonidos de agrupación musical. Por tanto, muchachos de Consolación de Utrera, que son los que abren cortejo, Manolo. Pues sí, son los que empiezan el cortejo, y con lo cual esto nos indica que lo que es la procesión va a empezar. Está empezando ya y vamos a verlo pasar por medio de la iglesia y empezará a hacer el recorrido oficial. Bien, nos asomamos a las redes sociales, @lapasionctv, para lo que usted sienta ahora cuando vemos en pantalla al querido Antonio Portillo, al joven Álvaro, a Elo Domínguez, que vendrán camino seguramente de este puesto de comentarista. Redes sociales, Manolo, dale. Pues Víctor, mira, por ejemplo, Carlos Calderón, ya estamos viendo en el correo web la Asunción de Cantillana gracias a La Pasión CTV. También, mira, una cosa que, no, lo que estamos hablando del tiempo, Álvaro Aguilar, llueve en Benidorm, pero no importa, tengo bastante, con un refugio con internet, La Pasión CTV y la Asunción de Cantillana. Gracias Álvaro, un abrazo, nos ven por tanto desde tierras levantinas también. Oiga, si tiene pensado venir a Cantillana, aún le da tiempo. Observen que está ahora mismo ya pasando Manolo García, el banderín de la agrupación musical, cruzando el templo, cruzando las naves, y allí al fondo, la Asunción de Cantillana. Efectivamente, Víctor, está cruzando, está rindiendo honores la banda, la agrupación musical, a la Virgen dentro de la iglesia. Y como tú bien decías, aunque desde el correo lo vamos a llevar a todo el mundo, quien quiera venir a Cantillana, podemos ofrecerle varias posibilidades. Una de ellas, desde Sevilla, puedes venir por San Jerónimo, la carretera de la Algaba, Alcalá del Río, pasáis Esquivel y El Viar y llegáis a Cantillana. Ahí tendréis unas zonas de aparcamiento para turismo en la explanada de la Alameda y la explanada del campo de feria. Podemos hablaros también de los horarios que aproximados de la procesión. A las 9 saldrá la señora a la calle, más o menos a las 10 y media andará en la Casa Hermandad, a las 11 en calle Castelar y a las 12 en Martín Rey. El arco de las veredas lo cruzará la Virgen sobre la 1 de la mañana. A partir de ahí ya despediremos la retransmisión del correo, pero la Virgen seguirá en la calle, como ya decía nuestro compañero, hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Bien, información de servicio también necesario. Les recuerdo que será la banda de Nuestra Señora de la Soledad, banda de música de aquí, de Cantillana, la que acompañe a la Virgen de la Asunción durante toda la jornada de hoy. Suenan las palmas, atención, escuchen esto, empieza a vibrar este pueblo. Nuestro saludo aquí, nuestro reconocimiento desde la emoción que hay, se quitan las gorras, se destocan los músicos dentro del templo, delante de la Virgen. Saludamos aquí a toda la localidad de Utrera y a todos los músicos de Utrera, también a los de la Veracruz y a tantos colectivos y a tantos músicos cofrades buenos que tienen las tierras de Utrera. Pues sí, Víctor, Utrera es un pueblo muy, muy musical, aparte de las bandas de música que tenemos, aparte de la agrupación musical, la banda de música de Álvarez Quintero, también una gran banda. Hemos escuchado pues sonidos del Domingo de Ramos, hemos escuchado a nuestro padre Jesús de la Victoria, marcha que pues, tú sabes principalmente que a mí me pone un poco los pelos de punta. Y bueno, hemos escuchado a la banda que está haciendo un repertorio bastante, bastante clásico. Tenemos el repertorio musical, que usted lo sepa, y nos llegan sonidos de ahí dentro, compañero. Yo si se escucha la marcha prefiero callar, me tenéis que avisar. Está sonando a muchachos de Consolación de Utrera, agrupación musical, dentro del templo. Thank you.
Suenan las campanas. Se acaba de incorporar a la transmisión del Correo de Andalucía Televisión. Estamos en Cantillana. Redes sociales abiertas, arroba la pasión CTV. Fran Mayoral, viendo la Asunción de Cantillana desde Mazagón, con mono de cofradía gracias a la pasión y el correo web. Víctor, decirte que la marcha que se ha escuchado ahora mismo de la agrupación musical de Muchachos de Consolación es un regalo que esta agrupación ha querido hacerle a la Virgen de la Asunción y a la Hermandad de la Asunción. Es un estreno, la marcha es Asunción de Cantillana, Reina Madre, de los hermanos Jiménez Cabrera, miembros de la Redención, de la agrupación musical de la Redención de Sevilla. Nuestros respetos a esos grandes músicos, claro que sí. Todavía está detenido, huele a nardo ahí en la delantera de ese paso, ¿verdad, Manolo? Huele a nardo. Era impresionante. Llevamos el olor. Un día de olor a nardo. Es impresionante el olor. De olor a Virgen María. Totalmente. Yo creo que el día 15 es un olor de que es nardo, el olor característico del día 15. Era impresionante el olor de la iglesia, cómo olía a nardos en la iglesia. Y bueno, Víctor, aquí estamos viendo ya cómo se está incorporando la agrupación musical al comienzo del cortejo, posiblemente ya la cuadrilla que haga la salida esté ya debajo del paso, y en breve momento pues veremos ese momento de que se levante el paso y esto comience. Antonio Santiago, ¿qué os ha dicho a los costaleros antes de empezar? Pues Víctor, lo primero que nos ha dicho es que nos llenemos de la Virgen, que hay que estar 9 horas en la gloria, que somos unos privilegiados, que somos personas que vamos a llevarle a la Virgen a todo aquello que no pueda, personas que estén necesitados de la Virgen, y nosotros somos las personas que vamos a hacerle llegar pues esa fe que también hace falta, y la Virgen por el pueblo pues se la vamos a hacer nosotros, y que sobre todo que disfrutemos, que nos llenemos de ella, porque tenemos que estar un año esperando para volver a estar con ella. En la primera levantada dentro de la iglesia, debe usted saber que la banda de la Soledad va a interpretar las siguientes composiciones musicales. Va a sonar Capataz Gaditano, La Sonrisa de tu Asunción, el Ave María de Schubert, el Himno Nacional y el Himno de la Asunción. Y el Himno de la Asunción. Así va a arrancar musicalmente la jornada. Así va a empezar la jornada musical, está todo controlado, el tema musical, y vamos a ir a disfrutar de una gran noche. Mira, Víctor, te digo, Juanfe RV nos dice La Pasión, García Rayo, Manuel Esma, en el correo. Con este humillo me huele a Semana Santa desde Madrid, gracias. Tiene puesto el correo y tiene puesto un incensario. Madrid, Benidorm, Mazagón, no ha salido la Virgen y ya estamos detectando todos los puntos de España y de fuera de España en el que quieren ver a la Asunción de Cantillana. Estamos escuchando ya los primeros pasos, Manolo. Está la banda ya, los muchachos de Consolación, muy debajo de este balcón, muy cerca. Están cerca, estamos frente por frente donde están ellos, Víctor, y esto comienza. En muy poquito tiempo veremos cómo ese paso de la Virgen se encienden esas luces y lo que nos dará y nos va a dar el comienzo y el pistoletazo de salida. Les recordamos que el paso lleva luz artificial y la lleva porque cuando llegó la luz eléctrica a Cantillana pensaron los devotos de la Asunción que lo mejor que le podían dar a su Virgen era la luz eléctrica. Y decidieron que por tanto no sería luz de cirio, sino luz, no luz natural, sino luz artificial. Lo mejor para la Asunción. Pues Víctor, sí, era, como hemos dicho anteriormente, es un regalo que el pueblo de Cantillana y los hermanos asuncionistas quisieron hacerle a la Virgen, porque era lo más grande, lo más importante que en ese momento había. Y por supuesto, pues qué mejor que a su madre darle lo mejor que había en ese momento. Y de hecho, se sigue manteniendo las luces en lo que es la luz artificial para este paso de la Virgen. Son 8 baterías de camiones las que se van debajo de lo que es, vale, debajo del sepulcro de la Virgen, que iluminan a la Virgen.
Lo están viendo en directo, señoras y señores. Muchachos de Consolación de Utrera sigue con su marcha, abriendo camino a la Asunción, pero es que la Asunción ya se mueve dentro de su iglesia parroquial. Esa es la noticia, estamos de enhorabuena. Hay emoción, hay palmas, hay vítores. La Asunción se está moviendo, Manolo. Pues gentilmente nos han acompañado hasta las mismas puertas. Como habéis visto antes, hemos visto llegar incluso a los compañeros del Correo de Andalucía Televisión, los realizadores, etcétera. Y bueno, nos lo hemos encontrado por la calle y por aquí estamos ya. Bien, magnífico ambiente, por tanto, descrito por Antonio Manuel Portillo. Nosotros tenemos ahora una visión espectacular de la puerta del templo. Engalanado, viva la titular de la parroquia, se puede leer. Dentro están viendo ustedes lo que sucede. Ya hay abanicos, hay calor, hay emoción. Repican las campanas de la torre de esta iglesia parroquial del siglo XVI, creo que es. Los condes de Cantillana tuvieron mucho que ver en el patrocinio de que se levantara este templo. Está Cantillana, sin duda, Manolo García, de fiesta. Cantillana de fiesta, Cantillana engalanada. Es un lujo presenciar esto para nosotros. Ya en la puerta lanzan vítores y le hacen palmas a la Virgen. La Virgen está parada dentro de la iglesia ahora mismo. Y bueno, vemos desde nuestro balcón que la gente expectante aguarda la salida de la Santísima Virgen. El paso está completamente iluminado, recuerden, iluminación artificial. Varias baterías de camión, decía Manolo Esteban, que van dentro del paso para que a ella no le falte la luz. Una luz que se quiere que sea así, que sea luz artificial, no solo ya por cuestión de riesgo de la cantidad de petaladas que tiene la Virgen, sino porque en su día, cuando llegó la luz a este pueblo, a la Virgen se le quiso dar lo mejor. Y así es, como habráis visto, no solo en la localidad de Cantillana, sino en muchas localidades andaluzas, las procesiones pues van acompañadas con luz artificial, aunque aquellos rancios todavía pues no les guste, ¿no? Quizás la luz de las velas, la luz de los cirios, pues sea algo más romántico. Pero sí que es verdad, como tú bien has dicho, para estas localidades, cuando llegaba la energía eléctrica, la luz, era algo tan, tan grande que ellos quisieron reflejarlo, donde mejor que en su patrona o en su devoción, que en este caso la Virgen de la Asunción. También ocurrió en algunas hermandades en la Semana Santa de Sevilla, y muchos años el Cristo de la Salud de la Candelaria, por ejemplo, fue alumbrado por faroles con luz eléctrica. Con la banda de la Soledad de Cantillana, tenemos que recordar que la banda de música de las Cigarreras ha estado detrás de la Virgen de la Asunción al menos durante una década, en estos últimos años, prácticamente lo que va del siglo XXI. Prácticamente toda una vida, ¿no? Desde que casi se fundó la banda de música de las Cigarreras, han estado acompañando a la Asunción de Cantillana. Y bueno, el ambiente en la calle es espectacular, ¿eh? Digno de todo elogio. De ver a un pueblo como se vuelca con, en este caso, con su Virgen de la Asunción. La parroquia, bueno, pues la hemos visto cómo se encuentra, fantástico, con ese altar de cirios, altar de culto, donde ha permanecido la Virgen de la Asunción, y que bueno, ahora ya en su paso, dispuesta a salir por las calles de Cantillana y así, pues que lo disfrute todo su pueblo. @lapasionctv nos dice Francisco Javier, gracias por hacer llegar a la Virgen de la Asunción a las personas que no podemos estar delante de ella. Nos llegan mensajes a las redes sociales. Una vez estrenada Asunción de Cantillana, Reina y Madre, sonaron Señor de San Esteban y Cristo de la Salud. Buen viaje, nos dicen desde Muchachos de Consolación. Hoy tenemos el día completo de la Virgen de los Reyes y ahora Cantillana, rezar a la Virgen, gracias, nos dice Lola. Y le están diciendo guapa y guapa en la calle, Manolo. Escuchamos los vítores del pueblo de Cantillana a su Virgen. Guapa, está guapa y reina. A punto de salir, guapa y reina, le está diciendo el pueblo. A esta hora en la que la luz empieza ya a desaparecer. Todavía tenemos luz natural, ¿eh? Pero ya empieza la tarde a estar un poquito más, ¿verdad? En el tono que tiene que estar para que sea la Asunción la que lo ilumine todo, ¿verdad? Y ahora, cuando salga a la calle, van a ver ustedes cómo ya estas banderas, que también están ataviadas con unas luces, están todas encendidas. Pues porque, como decíamos antes, ¿no?, que no le puede faltar la luz a la Asunción de Cantillana. Fijaos qué curioso, compañeros, porque esta mañana hablábamos del Rey Santo. Según los anales de la hermandad, los testimonios del fervor asuncionista se remontan al año 1247, cuando el Santo Rey, Fernando III, conquistó para los cristianos esta villa
y que ya en tiempos visigóticos era digna de mención por parte de San Isidoro en sus etimologías. La señalaba como una villa de las más nobles en la región. Y fue el santo monarca quien, apenas entrado en la población, consagra la villa y la iglesia recién fundada a Santa María en el misterio de su Asunción gloriosa. Seguramente ha debido haber un recuerdo emocionado ahí dentro a José Díaz Hidalgo, sacristán. Los asuncionistas se han acordado seguro de él. Y estamos viendo ahora cómo se contiene la emoción en la puerta. Está la Virgen ya, que va a enfilar de un momento a otro su salida, Antonio. Y la calle repleta de público, una calle, bueno, pues que además que se estrecha, bueno, es deseando, están tocando esas palmas, deseando que salga la Virgen a la calle, que la pueda disfrutar todo el pueblo, no solo aquellas personas que se encuentran dentro de la parroquia. Vemos desde aquí una pancarta, una bandera donde dice viva la titular de nuestra parroquia. Llega también un mensaje de Carlos Bellido, arroba la pasión CTV, tras muchos años yendo. Este año me pierdo la procesión de la Asunción de Cantillana, pero gracias a la pasión puedo verla desde Osuna. Un abrazo, Carlos, hasta tierras ursaonenses. La gente de la provincia, Antonio, que por uno u otro motivo no puede estar hoy con la Asunción, y lo hubieran cantado, seguro. Date cuenta, Víctor, que hasta aquí, hasta Cantillana, llega muchísima gente, no solo de la Sevilla capital, sino también de todos los pueblos aledaños e incluso más lejanos, ¿no? Me atrevería a decir, hasta incluso de fuera de la provincia de Sevilla, también llegan muchísimas, muchísimas personas. Y gracias al Correo Televisión le estamos llevando a todos esos hogares donde no se han podido desplazar por uno u otro motivo esta bellísima retransmisión, esta bellísima titular, que dentro de muy poco, muy poco, muy poco la vamos a ver ya en la calle. Allí es cuando se desbordarán ya pues todos los sentimientos. Ahora mismo muchísimas personas que se congregan dentro de la parroquia, pero tenemos que entender que no cabe todo el mundo. Ahí, bueno, pues está repleta, pero se van ustedes a imaginar cómo están las calles de Cantillana. No cabe un alfiler. Todo, prácticamente las calles aledañas, la calle, esta calle que da hacia prácticamente la calle de la iglesia. La calle de la iglesia, lo que es el casco antiguo de la localidad, bueno, pues van a ver cómo están agolpadísimas las personas, no cabe un alfiler y todo el mundo deseando de ver a su imagen que sale, en la que calle. Sale. Nos dice José Ángel Naranjo, viendo la Asunción desde Bollullo del Condado Huelva, mil gracias al equipo de La Pasión, gracias siempre a vosotros, a ti en este caso, José Ángel. La Virgen ahora sí enfila la puerta, manda Antonio Santiago, seguramente otro de los pasos complicados de mandar, porque ahí en esa delantera hay tela de bulla, Antonio, pero bueno, mucha bulla. Eso te iba a decir, ¿eh? Ahora cuando salga el paso, imagino que se desplazará esa bulla hacia los laterales de la calle, porque, como he dicho antes, no cabe un alfiler. Ahora mismo estamos viendo esas imágenes del pedestal de esos ángeles de la Asunción, de la Virgen. Con esa nube. De la Asunción estamos de viendo a Álvaro Carmona ahí en la delantera, pregonero de la gloria de Sevilla, que vendrá, entiendo, luego a compartir un rato de retransmisión con nosotros, al igual que Francis Segura, pregonero de las glorias y de la Semana Santa de Sevilla también, que son asuncionistas convencidos, ¿verdad? Están viendo ahora a la Virgen en un primer plano, que aún será más primer plano dentro de poco. Aquí entiendo que Antonio Santiago mandará a sus hombres, Manolo Esteban, cuerpo a tierra, ¿no? Pues sí, Víctor, ahora mismo se ha hecho la última parada antes de hacer la levantada que dará con la Virgen en la calle, cuerpo a tierra, porque el paso no cabe, está la cuadrilla chica. Y bueno, pues dentro de nada, Víctor, como estamos viendo aquí en las imágenes, la calle no se cabe, muchísimo público, se ven los abanicos por arriba, con lo cual es síntoma de que hace muchísima calor en esta calle. Y vamos a ver, como estamos viendo, la banda tendrá que dar la vuelta para hacer lo que es la salida y tocar la banda desde la puerta de la iglesia. Ya se ha parado la Virgen, es el momento de respiro donde la banda da la vuelta por la iglesia por detrás, y dentro de nada tendremos a la Asunción de Cantillana en el pueblo en las calles del pueblo. Bien, lo acaban de escuchar. Nosotros vemos en los planos que tenemos de fuera de la calle multitud de abanicos moviéndose con rapidez, lo cual indica que dentro de la bulla hace una temperatura elevada. No es un día especialmente caluroso. Muchas gracias, compañero. Pues no, muchas, Víctor, gracias. No es un día especialmente caluroso, pero ahí sí, en ahí ese sí, lugar. Es sí. Un día fresquito, pero Víctor, se agradece, este fresquito se agradece. Estamos viendo también a los compañeros que aquí, delante de donde tenemos nuestro puesto de retransmisión, vamos a tener el primer relevo de la Asunción de Cantillana. Estamos viendo están también llegando a los músicos, ¿eh? Cómo van llegando para hacer lo más rápido posible esta maniobra de salida. Y Víctor, vamos a vivir momentos muy importantes dentro de muy poquito tiempo. Bueno, atención a las redes sociales, que está ocurriendo algo, está desbordada también. Gracias a La Pasión desde Granada,
gracias a la pasión desde Lora del Río, nos saluda Sete Rodríguez, viendo la retransmisión desde Olivares, no paran de entrar mensajes. Muchísima gente viendo la retransmisión desde streaming, desde el correo, pero aparte, Víctor, muchísima gente que vienen y se desplazan hasta a esta localidad de Cantillana, pero se fletan autobuses completos, vienen desde Cádiz, desde Córdoba, desde Huelva, muchísimos autobuses para ver la procesión de la Virgen de la Asunción. Yo quiero hoy saber cómo siente Cantillana a la Asunción, cómo convence ella a su pueblo. Hoy quiero yo sentir cosas, Manolo, quiero, como te decía antes, aprender a conocerla y a quererla, a ver si lo conseguís entre todos. Yo sé que cuando ella salga a la calle, pues empezará todo a ser para mí más conocido. Queda poco, se están colocando los músicos. Yo creo que conozco cómo siente la tierra y cómo queremos a la Virgen María aquí, en Sevilla, en Andalucía, en yo España incluso. Pero yo quiero que ella empiece a convencerme. Y creo que queda poco porque me tenéis todos en alerta. Hoy vas a ver algo muy grande. Quiero empezar a vivirlo. Tú sabes, Víctor, que bueno, no es lo mismo verlo desde una cámara de televisión, desde un monitor, a verla como vas a tener el privilegio de verla muy cerquita en el puesto de comentarista donde nos encontramos, que la vas a tener muy, muy, muy cerca. Y vas a tener la suerte de verla cara a cara, un poquito centímetros donde tú te encuentras. Cuando tú la veas y la mires directamente a esos ojos, yo creo que la Virgen te va a atrapar. Los brazos te están diciendo que venga, que la acaricie, que ella viene, que ella te va a refugiar, que te recoge. Porque hay que pedirle también a la Virgen y la Virgen te va a recoger. La Virgen está con los brazos diciendo que aquí tiene a ella toda, para todo el mundo, que está para todos nosotros. El correo de Andalucía, televisión para el mundo entero, a través de internet, en streaming, el correo web.es, importantísimo, por cierto, magnífica, compañero, la edición en papel hoy del correo de Andalucía, informando, no podía ser de otra forma, de una manera soberbia, magnífica, de lo que supone y significa un 15 de agosto. En las redes sociales, bueno, lo de la cuenta de Twitter funcionando a una velocidad terrible. Gracias por dejarnos escuchar Asunción de Cantillana, Reina y Madre. Gracias por estas imágenes desde Jin, Albacete. ¿Qué quiero yo a Jin, Albacete? Viendo la Asunción de Cantillana desde La Palma del Condado. No paran de entrar mensajes, Manolo, fíjate. Viendo la Edelva Cuenca, nos dice, desde viendo Utrera la Virgen también. De la Asunción. Aquí está Utrera también, gracias desde Utrera. En fin, no paran. Desde el Viso del Alcor. Está la calle ya de la iglesia llena. Ya no se cabe, no cabe un alfiler, visto. Y como estamos hasta viendo, los músicos acceden a la calle con ciertas alturas. Están todavía los músicos intentando ponerse y ubicarse para poder tocar estas primeras marchas ya en la calle. Y estamos viendo que todavía llegan músicos que están dando la vuelta. Ahí lo estamos viendo al fondo del plano, ¿lo ven? Ven los instrumentos intentando moverse los músicos dentro de la bulla para colocarse cerca de la puerta del templo, justo para que al salir la Virgen ellos se peguen detrás. Algo que no va a ser fácil, ni delante ni detrás de la Virgen, hoy por es una bulla no. Importante, Manolo. Y bueno, si estamos viendo cómo está la calle, la iglesia está todavía también llena de gente. No nos creamos que está la iglesia vacía, está la Virgen en la misma puerta, en el dintel de la puerta, en antes de una rampa que hay que subir para acceder a lo que es la puerta, el pórtico de salida. Y vamos a ver, Víctor, estos momentos ya de tensión, porque son momentos, Víctor, donde ya las tensiones están a flor de piel y donde lo que ya el costalero y los hermanos lo que quieren es que se levante ese paso y podamos ver a la Virgen de la Asunción en la calle. Señora, caballero, está a punto de suceder. Ven el plano en directo en el correo de Andalucía Televisión. Antonio Santiago, de un momento a otro, tocará el martillo. Le dirá a sus hombres que están otra vez a punto de cumplir el milagro, de hacer historia. La Asunción de Cantillana pisará las calles de su villa. Una villa hoy azul y blanca, celeste y blanca. Una villa que empieza ya a decirle a la Virgen que la necesita en la calle. Una villa, la de Cantillana, que pasa calor, pero Manolo, que tampoco le importa. Yo creo que no, el calor es lo de menos y lo que hay que hacer es llenarse de la Virgen 9 horas en la calle, que también hay que venir a verla todos los días, que está en su altar mayor. Y sobre todo, Víctor, vamos a disfrutar de una gran jornada, de una procesión de olor a nardo, de, Víctor, lo que es la devoción de un pueblo hacia su madre, porque es la madre, la Asunción, la madre de todos los cantillaneros, la madre de todos los asuncionistas. Nos dice Manolo Guerrero, toda la noche peregrinando del Viso a Sevilla, y no faltan las fuerzas para ir a ver a la Asunción, intenso 15 de agosto. Enhorabuena, Manolo, ya hay un jartible como yo, que haciéndole fuerza, suenan las campanas, va a salir la Asunción gloriosa de la localidad de Cantillana. Ahí la tienen, decía Manolo Esteban, ella abre los brazos, las manos. Abramos todos el corazón, nos ponemos ahí en ese pecho, ya no a pedirle, vamos a darle las gracias, si les parece, que andamos todo el día pidiéndole cosas a ella, vamos a entrar en ese regazo que nos acurruque para decirle, madre, muchas gracias por todo eso que nos da y por todo lo que tú no nos quieras dar también. También, hay que dar siempre, hay que estar agradecido y siempre darle gracias. Yo voy a aprovechar, ya que voy a tener la suerte de ser, como dice Antonio, ser sus pies en esta jornada.
pues pediré por todos mis compañeros de la retransmisión, que bueno, que hacen un esfuerzo para que nos siga ayudando y que tengamos muy buen caminar en lo que nos queda. A todas aquellas personas que a través del correo, pues que le puedan pedir, también vamos a pedirle a la Virgen, y sobre todo por todas las familiares. Estamos viendo, Víctor, cómo va a empezar la maniobra de salida y va a salir con la música. Bueno, señoras y señores, la Asunción de Cantillana está en la calle. ¡Qué emoción! ¡Qué imágenes hemos vivido desde aquí, Manolo! ¡Qué cosa más! ¿Cómo te agarra esto, eh? ¡Qué cosa más bonita, eh! Bueno, Víctor, ¡qué emoción! ¡Qué vítores! ¡Qué desgarro! El momento contenido. ¡Qué amor a la Virgen! A que la Virgen ha salido. Se ha desbordado todo. Hemos visto el momento que la Virgen ya ha puesto
las manos en la calle, ya los nervios no se podían contener, y decir que la maniobra de salida no la ha hecho Antonio Santiago, ha sido su hijo. Ha sido su hijo. El que ha sacado la en vida. El momento en el que nos llegaban mensajes de atención desde Suiza, Lausanne. Desde Madrid, Granada, Mallorca, Almería, muchísimos sitios. Dice, gracias a la pasión por acercar a la Asunción hasta Talavera de la Reina, Víctor, por decirte, otro de las localidades donde están viendo hoy esta retransmisión de la Asunción de Calatillana. Desde Almatosa también, Víctor, muchísimos pueblos que a través de internet, que a través de streaming y a través de aquí, de lo que es el correo, estamos teniendo la suerte de ver. Bueno, atención al plano que estamos viendo, Manolo. Espectacular, Víctor. Estamos prácticamente dentro del paso de la Virgen. Observen ese recorrido desde los pies, pasando por la nube, llegamos a la Virgen, el sepulcro, que recuerda al Rey Santo, llegamos hasta la Virgen, el templo queda detrás, primerísimo plano, estamos en la cara de la Asunción de Cantillana. Sí, Víctor, aquí yo creo que tenemos la suerte y somos unos privilegiados y estamos haciéndole llegar a todas aquellas personas que no pueden estar aquí con nosotros todos los sentimientos y la vivencia que estamos viendo aquí, Víctor. Si todo va conforme a lo previsto, nos queda por escuchar el himno de la Asunción, que no lo hemos escuchado todavía. Ahora, cuando haga la primera vuelta que haga aquí, Víctor, escucharemos el himno de la Asunción. Y escucharemos también, atención, la Asunción de Cantillana, Iniesta Coronada y Madruga Macarena. Todo eso a la hora de la locura en esta villa. Digo locura porque tenemos la certeza, lo dicen esas campanas y lo dicen los planos que le ofrece a usted el correo, la certeza de que la Virgen, qué emoción, Manolo García, está en la calle. Emocionante, Víctor, emocionante esta salida, emocionante los planos que estamos viendo de la Virgen, esas pulseras, fruto del amor de sus hijos que la hacen más humana, y su divinidad, esa toca. Bueno, el recorrido que nos están dando los compañeros, la realización a efectos de imágenes, esto yo creo que debe pasar a la historia directamente, porque es un documento audiovisual de primerísimo orden, ¿eh? Ya verán, a partir de ahora y hasta que terminemos al filo de la una y pico, van a ser imágenes para ser conservadas y recordadas durante mucho tiempo. Por supuesto que sí, Víctor, y también recordarle que el que no pueda verla hoy porque esté trabajando o que mañana quiera volver a disfrutar de esta retransmisión, la puede ver en la redifusión que daremos durante todo el día de mañana. El día 16 iremos dando la redifusión de la Asunción de Cantillana, de esta procesión y de la Virgen de los Reyes. Atención, que empieza de nuevo la locura. En directo, el Correo de Andalucía Televisión. We'll be right back.
ahora sí se da por concluida la salida, porque una de las operaciones más complicadas, Manolo, era esa revirada. Ya se ha vuelto el paso, ya está enfilando la calle de la iglesia, por tanto ya poco de respiro también para los capataces. Sí, la verdad que sí, es complicado, como hemos visto aquí en las imágenes, en las dimensiones del paso, da casi casi maniqueta con maniqueta, da con lo que es la puerta de la iglesia, con lo que es la pared frontal de la siguiente casa. Víctor, ahora escucharemos el himno asuncionista, donde veremos a toda la calle cantándolo, y será un momento también donde disfrutaremos y de júbilo para todo el pueblo de Cantillana. ¿Qué está asistiendo usted desde cualquier lugar del mundo? ¿Qué siente ahora? Arroba la pasión CTV, ¿qué quiere decirme? ¿Qué está viendo hoy? Es la primera vez que el correo se acerca al corazón, a los brazos abiertos, a la dulce mirada de la Asunción de Cantillana. Estamos debutando en su amor, estamos acurrucados en su pecho, les decía yo, hoy dándole las gracias, que andamos siempre pidiéndole. Queda tanta noche, Manolo, queda tanta oración, tanta felicidad y tanto desborde, como siga el pueblo gritando de esta forma, viva la Asunción de Cantillana, se quedan sin voz. Pues Víctor, hasta la hora de entrada no vamos a parar de escucharle a la gente gritándole, diciéndole piropos a la Virgen. Víctor, 175 años de devoción a la Asunción de Cantillana, que este año ha sido la segunda vez que hemos tenido la suerte de verla por las calles de su pueblo, pues en febrero, el día 14 de febrero, tuvimos una salida extraordinaria con motivo de ese 175 aniversario de la venida de la Virgen a Cantillana. Por cierto, un 10 para la Junta de Gobierno de la Hermandad, Manolo García, que se ha portado muy bien, que se ha volcado, que ha apostado por nosotros y que lo hace todo por amor a la Virgen. La apuesta ha sido total y la colaboración enorme. Y yo desde aquí quiero agradecer al fiscal, a Joaquín, conocido en el pueblo por More, porque se ha volcado como un león. ¿Cuántos desvelos de More, verdad? A la hora que tú le llamaras, siempre estaba, siempre tenía una solución para un problema, una actitud verdaderamente positiva, y creo que ha sido uno de los artífices de que hoy el correo esté en su pueblo dando a su Virgen. Creo que tiene que estar ahí emocionadísimo. Me ha dado una estampa dentro del templo, con un amor, con un orgullo, con una alegría. Yo creo que al darme la estampa en los ojos ya se le notaba, tú déjate querer por ella y aquí la tienes, que no te falte nada esta noche. Y yo creo que ahora mismo debe ser un manojo de nervios, pero también el hombre más feliz del mundo. Seguro. Yo que he charlado con él, que lo he tratado muy de cerca, en este último mes sobre todo, que hablábamos casi todos los días, y me ha transmitido no ya siquiera su devoción, sino la devoción de un pueblo completo.
lo han vivido, lo han escuchado, ¿verdad? El himno de la Asunción. También hemos podido comprobar, Antonio, cómo se canta al unísono con todo el pueblo y también se llora al unísono. Por supuesto, Víctor. Bueno, hemos visto cómo se han desbordado todos los sentimientos de los cantillaneros en el momento en que salía la Virgen de la Asunción de Cantillana, cuando se ponía en la calle, esos vítores, esos vivas. Hay hasta incluso gritos desgarradores, por decirle de todo a su bendita Virgen, ¿no? Y ahora lo hemos visto, después de sonar esta salve maravillosa, como el pueblo entero gritando, dándole vivas y amándole. Manolo, unas imágenes impresionantes. Incluso hemos visto momentos en que como esa bulla que está en la delantera del paso se movía incluso hasta el compás de la música. Cierto, iba la bulla moviéndose de costero a costero. Precioso, precioso, lo hemos advertido antes. Queríamos contaros que el himno de Nuestra Señora de la Asunción tiene música del padre Legarra y la letra parece ser que la escribió una monja de clausura en Madrid. Y bueno, está cargado de un elevado sentido mariológico. Fue compuesto en el año 1900, con lo cual tiene más de un siglo. Y lo que sí te puedo decir, Manolo, es que todo el pueblo se sabe esa letra, porque hasta incluso desde aquí, desde el set de comentaristas, tenemos personas que son de aquí, de Cantillana, y hemos escuchado cómo también cantaban ese himno, por cierto, un himno maravilloso. Floristería Añil es la que prepara este paso. Qué nardos tiene las esquinas, ¿verdad? Manolo, iconografía de la Virgen de la Asunción, venga. Pues la imagen es, bueno, la devoción de Cantillana. La imagen es una venerable, da un venerable testimonio de las artes escultóricas de la escuela sevillana, relacionada por el catedrático don José Hernández Díaz con los círculos y talleres de con la Roldán, familia, ¿verdad? Roldán. Claro. Se calcula su factura en torno al último cuarto del siglo XVII. Ahí está ya los Santiago llamando al paso, son tres generaciones de la familia Santiago. En el año 92 empezó Manuel Santiago, que en gloria esté. Siguió Antonio y ahora está su hijo mandando el paso. Se va a levantar de un momento a otro y esto, señoras y señores, se va a desbordar de nuevo. Estamos en directo, el Correo de Andalucía Televisión, siéntanlo. Abran el corazón, la Asunción de Cantillana. Suena la Soledad, banda de aquí del pueblo. Vamos a disfrutarlo, 15 de agosto en Cantillana. We'll be right back.
Cantillana, la Asunción de Cantillana, el Correo de Andalucía Televisión se detiene, no cabe un alfiler alrededor de ella. Muy bien la banda de la Soledad, por cierto, de Cantillana. Relevo de costaleros aquí en la calle de la Iglesia antes de tomar la esquina del Santo Cristo, calle del Santísimo Cristo de la Misericordia. Ahí estamos, relevo de costaleros, Antonio. Tenemos justo frente a nosotros en estos momentos parado el paso de la Asunción de Cantillana cuando efectivamente va a confluir con la calle Cristo, perdón, ¿cómo era la calle? Cristo, Santísimo Cristo, Santísimo de, la Cristo de la Misericordia. Eso es. Bueno, hemos podido escuchar a la banda cómo interpretaba Iniesta Coronada. Va a sonar Madrugada Macarena, creo, dentro de poco, posiblemente la escuchemos en esta revira. Y de nuevo se desbordaban otra vez todos los sentimientos. Escuchábamos las palabras de una señora mayor justo aquí debajo del balcón del set de comentaristas. Rota de la emoción. Qué bonito. No le salía casi la voz a la buena señora y le decía: te quiero, eres lo más grande. Asunción, bueno. Todo lo más bonito que puede salir desde el corazón. Y oye, también, Víctor, algo que me he dado cuenta, sobre todo por lo singular, ¿no? Tiene que ser muy difícil ser miembro de Junta de Gobierno de esta hermandad, porque vaya la manera de procesionar. Tienen que ir ahí agolpado entre todo el público, prácticamente, no sé si disfrutan realmente de esta procesión, porque... Mira cómo reparten botellines de agua entre los músicos, ¿eh? Sí. Mira, el calor es terrible, están repartiendo agua entre los músicos. Yo entiendo que serán también aguadores del paso, seguramente, y reparten también agua, porque además el aguar lo conozco yo y he trabajado con él como costalero, fíjate lo que son las cosas. Porque a pesar de que hace una temperatura agradable, sí, no, que pero ya hace calor, en esa bulla, evidentemente el calor sube. Bueno, y las redes sociales echando humo, nos ven desde muchos puntos de España. La noche que empieza a caer, Manolo, queda mucha noche. Nos queda mucha noche, Víctor, el crepúsculo es la luz que ahora tenemos para la Virgen. La Virgen ya lleva encendido su paso con esa luz. Como decíamos, estamos, característica, Manolo, característica. Esa luz artificial, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver, en los pasos, esos cirios que acompañan a esos candelabros de cola. Sin embargo, en este paso, por cierto, unas andas magníficas, con todo lujo de detalles, angelitos, bueno, los respiraderos, si se han fijado, prácticamente es una verdadera maravilla. Lo que esas son las andas de la Virgen de la Asunción de Cantillana. Decíamos, la cofradía no puede llevar cortejo, es imposible, porque no podrían andar por delante. No se puede. Lo hemos visto con la Junta de Gobierno, que además procesiona de espaldas, viéndola a ella. Llama al capataz. Al cielo, y de nuevo la marcha, ya lo verán enseguida, prácticamente va a ser chicotá por marcha durante toda la noche. El Correo de Andalucía Televisión en directo, gracias Carmen Rodríguez Cendrina, que nos saluda y habla de los compañeros en directo. Besos para ti, lo mejor de la Asunción de Cantillana, en directo, disfrute esto. Bueno, tenemos que decir también, Víctor, que nuestro compañero Manuel Esteban va debajo en estos momentos de la sanda de la Virgen de la Asunción. Thank you.
Concluye la marcha, Madrugá Macarena. ¿Saben cuál es la siguiente? Como tú ninguna. Por tanto, momento muy macareno, el día de la Asunción de la Virgen María en Cantillana, con una luz fabulosa, con una temperatura ideal, con unas redes sociales, Antonio Portillo, volcada. Mira, desde Austria, ahora entra desde Austria, Pedro Morón, desde Austria, desde Cantillana también. Mira, nos ven cantillaneros, claro que sí, claro, desde casa, sí. Pero hombre, que salir a la calle, bueno, si se puede, que salir a la calle, nos ven desde... tantos sitios, no sé ya qué tantos decir. Lugares. La verdad es que, bueno, todo es sabido que la devoción hacia la Asunción de Cantillana traspasa fronteras, no solo en Cantillana pueblo, sino que también hay muchísimos cantillaneros repartidos por todo el mundo que en estos momentos evidentemente están gozando, gracias a la retransmisión del Correo de Andalucía Televisión, por llevarle estas imágenes. Y vemos cómo de nuevo se para el paso. Hemos visto esas imágenes tan bonitas con la titular, la Virgen de la Asunción, con esas manos tendidas. Parece que le está diciendo al pueblo de Cantillana: vení a mí, que os voy a abrazar, que hoy vais a disfrutar conmigo en este maravilloso 15 de agosto aquí en Cantillana, que como bien decías, bueno, pues una temperatura fantástica y además un cielo que ahora que cae la tarde queda bonito, bonito, ¿verdad, Manuel? Cierto, cierto. Empiezan esos matices morados en el cielo de Cantillana. Venimos del cielo con estas marchas macarenas que estamos escuchando y hierven las redes sociales. Sí, ¿visto? Por streaming me comunica Valentín Lobo. Mira, nos ven en Francia, México, Panamá, Guatemala, Alemania, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Perú, Suiza, eso de momento. Y tantos, España, muchos españoles. Tantos, o bien cantillaneros o bien devotos de la Asunción. Qué fuerza tiene, ¿verdad? Qué fuerza tiene. Está ahora, esta es una hora muy para los poetas y para los pintores, y está ella, es curioso esto, Manolo, y está en la calle del poeta, la calle de Juan Ramón Jiménez. Y es como si ahora fuera
ese momento de luz que está pero no está, es ella un poco la que empieza a iluminar la noche en Cantillana. Es una luz muy para poetas. Y yo me acuerdo ahora mismo de Luis Rizo, mi hermano, el pintor Luis Rizo, al que le mando un abrazo, que si está viendo esto, él sabría describirme la textura de la tarde-noche, porque ahora mismo es tarde-noche. Bueno, Luis además es un experto en colores y rápidamente te define. En este momento basta con mirar por este balcón donde estamos apostados y te diría, bueno, pues ahora mismo es el color azul. Azul Asunción, tal, diría. Asunción, exactamente. Azul Asunción. ¿Eh? Ya está el paso arriba y va a sonar de David Hurtado, como tú ninguna. Lo están viendo en el Correo de Andalucía Televisión, nos ven en muchos lugares del mundo. Qué alegría nos da, qué felicidad saber que el trabajo tiene su respuesta, recompensa. Tiene su recompensa. No nos importa cansarnos. Escuchen, disfruten. We'll be right back.
Bien, se detiene el paso de la Asunción de Cantillana. Es prácticamente de noche. Ha sonado como tú ninguna, pegada a la marcha, además, Madrugada Macarena, que son dos piezas para volverse loco. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Muy macareno, visto. Muy macareno, desde luego, el repertorio. Como tiene que ser para una Virgen de Gloria, marchas alegres, marchas macarenas que nos transportan al mismo cielo. Bien, está la Virgen en la calle Juan Ramón Jiménez, ya buscando la calle Cervantes, para los que son de Cantillana que se hagan cargo. Tenemos cámaras apostadas en muchos sitios, ya les habíamos alertado de esto. Llevamos en directo desde que se abrieron las puertas al pueblo, al público, con la Asunción de Cantillana, y las redes sociales están desbordadas. Desde muchos países, desde muchas ciudades, no esperaba yo tanto, fíjate, Manolo. Donde llega la devoción y el impulso que está tomando en los últimos años. Desde los años 80 la hermandad ha retomado un impulso inédito, porque sí es verdad que la Virgen siempre ha tenido mucha devoción en Cantillana y en los pueblos aledaños, incluso en Sevilla, pero bueno, es que esto ya ha tomado una dimensión, y no es ojalá universal. Bueno, ahora que le estabas preguntando a Manolo, bueno, pues desde dónde nos están viendo, yo que tengo aquí a mi izquierda al joven Álvaro Royce, este cofrade que no solo le gusta la Semana Santa de Sevilla, sino yo creo que de todas las localidades y además de las hermandades de Gloria también. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿cómo lo estás pasando? ¿Lo estás disfrutando hoy aquí en Cantillana? Pues sí, estoy. Es la primera vez que vengo. He venido a La Pastora y a varios sitios más. Pero bueno, estoy. ¿No habías venido nunca a ver a la Asunción? Había venido de chico y quería retomarlo como. Pero ahora ya que eres más adulto, ¿no? Hombre, claro. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo has visto la procesión? A mí me ha gustado. No lleva cortejo, sino que lleva la banda de cruz de guía y el paso, y sencillo, mucha gente. Me gusta. Y el pueblo de Cantillana, como lo has visto, desbordado, ¿verdad? Todo desbordado, el sentimiento desbordado. Por las calles, gritándole, diciéndole viva, diciéndole todo tipo de piropos a la Virgen de la Asunción de Cantillana, ¿verdad? Sí, yo creo que, y además lo ha demostrado una señora aquí, que cuando estaba pasando a la Virgen por delante de ella, ha empezado a decirle cosas y su propia voz se ha creado un... Se ha roto, se le ha creado un nudo en la garganta que... Ha quedado muy bonito, ¿verdad? Bien, tenemos que agradecer a esta hora de la noche a Caixa Móvil, a Beatriz Montero, a Brico Rondón, Ispal Jarafe y a Narespark, que hayan estado y estén tan cerca nuestra esta noche. Tan cerca de la Asunción y de la devoción asuncionista. Tan cerca de una noche mágica en Cantillana, que queremos compartir con usted hasta la 1:30. Ya lo sabe, ¿verdad? Siempre... con el Correo de Andalucía.
Casa del Nazareno, único establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medidas, capirotes de cartón a medida, escudos bordados a mano, cinturones de espartos. Le ofrecemos una amplia variedad de tejidos para la confección de túnicas de nazarenos. Todo para el costalero: costal, faja, morcilla, alpargatas, botas, bambas. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno. Vestimos al nazareno de los pies a la cabeza. Añil, arte floral y decoración, dispone de la mayor variedad de flores y plantas del mercado. Envío de flores a domicilio, atención personalizada en ramos de novia. Decoración floral para bodas, celebraciones y eventos. Exorno floral para su hermandad en cultos, procesiones y romerías. Añil, creamos un nuevo concepto de decoración. Estamos en Triana, calle Trabajo, Ochoa. Fertiprado, líderes en praderas y forrajes de calidad. Más energía, más proteína y mayor digestibilidad. No crea en copias, prefiera el original. Fertiprado. Beatriz Montero, firma de diseño infantil y de alta costura. Calidad, diseño, labor artesanal y patrones actuales garantizan el éxito de la marca y la creación de prendas únicas. El gusto por la delicadeza de lo hecho a mano, el uso de materiales resistentes de alta calidad y un equipo de profesionales hacen que la firma reciba encargos exclusivos para momentos especiales. On accélère. On tire. Oh, wow. Là, on va y aller entièrement. On y va entièrement. Disfruta de la conducción con el nuevo Toyota Auris. Ahora desde 15.500 euros o por 190 euros al mes con Paper Drive. Ven a Toyota Hispal Jarafe, Camas. Brico Rondón presenta su nueva tienda recién abierta en Cantillana. Hemos querido hacer un centro cómodo para el visitante, acogedor y con fácil aparcamiento. Lo hemos llenado de color, de productos y de ilusión para proporcionar soluciones a las necesidades de sus clientes. En este centro ofrecemos una tienda con la mejor combinación calidad-precio-surtido de productos en decoración, menaje, iluminación, electricidad, pintura, jardín, ropa laboral, construcción, ferretería y fontanería. Ven y conócenos. Nadespark, empresa especializada en multiservicios, obras y reformas, mantenimientos integrales y reparaciones. En Nadespark damos soluciones a tus problemas de mantenimientos, a empresas, comunidades de vecinos y particulares. Llámenos, estamos disponibles los 365 días al año, durante las 24 horas. Nadespark, soluciones integrales. SEAT CaixaMóvil. Encuentra tu vehículo nuevo y seminuevo con la mejor financiación y las máximas garantías. Confía en nuestro taller. Te ofrecemos tranquilidad al volante y un equipo de profesionales con dedicación exclusiva a SEAT. Deja tu coche en nuestras manos y te ofrecemos vehículo de sustitución y pre-ITV gratuita. Nuestro compromiso es conseguir clientes sumamente satisfechos. Cerrada ya, por cierto, saludamos a personas que se van incorporando a esta hora de la noche, a una retransmisión que arrancó cuando se abrían las puertas de la iglesia parroquial de la Asunción de Cantillana, y a esta hora ya se nos está marchando. Descuiden que enseguida la volvemos a recibir a ella en otra cámara que tenemos colocada, ubicada, para que usted la vea como merece.
le vea usted la cara, le vea las manos, le vea la actitud, entregándose en una noche, la del 15 de agosto, que para nosotros, Antonio, en nuestra pequeña historia, porque todavía el correo no tiene tanta trayectoria, va a ocupar un lugar importante de nuestra historia y de nuestro corazón. Yo estoy convencido que tras el día de hoy, 15 de agosto, con la retransmisión esta mañana de la Virgen de los Reyes en Sevilla y con la retransmisión de la Asunción de Cantillana, está marcando un hito histórico. Dos retransmisiones, un mismo día, un esfuerzo técnico y humano extraordinario y por supuesto el seguimiento que está teniendo esta retransmisión, ya no solo desde Sevilla y su provincia, sino también a través de nuestra página web, a través del streaming, nos están viendo en muchísimos lugares del mundo y por lo tanto el Correo de Andalucía Televisión está marcando un momento histórico y por supuesto lo más importante, el llevarle todas las tradiciones y toda nuestra cultura a todos los hogares, tanto de Sevilla, su provincia, como la de todo el mundo. Sensaciones, primero sentimiento, Manolo, la primera vez que asistíamos a la Asunción de Cantillana tan de cerca, tan piel con piel, ¿qué dice tu corazón ahora? Emoción, Víctor. Yo me he emocionado mucho cuando he visto a ese pueblo a los pies de su Virgen. Bueno, hemos contemplado escenas, una señora desde un balcón que ya no le salía la voz del cuerpo y acababa de salir la Virgen. Emocionante, muy emocionante todo. Esto está a flor de piel y aquí no hay engaño, esto es de verdad. Esto es todo devoción, sentimiento, el sentimiento desbordado, porque llega un momento en que es tanta la euforia contenida de todo este tiempo esperando al 15 de agosto a ver su titular, a la Virgen de la Asunción en la calle, que el pueblo se desborda. Ya es cuando llega el culmen, el ver a su titular, a su Virgen en la calle. En ese es el momento de disfrutar, Víctor. ¿Quieren emocionarse conmigo? ¿Quieren comprender mejor la devoción, el alma, el corazón de lo que esta noche les intentamos explicar? Vamos a llamar a la puerta de María Mena porque ella le ha dado la mano a Asunción Jurado. Lo van a entender enseguida. Esta es la devoción a la Asunción de Cantillana. La fe está en la mirada y en los ojos de personas como Asunción, una mujer que no podía llamarse de otra forma. Asunción Blanco Carrero, la viva imagen de que la fe lo puede todo. Un hecho marcó su vida. Una operación de hernia de hiato le provocó una hemorragia interna que la llevaría a la muerte. Los médicos prepararon a la familia, no contaban con ella. La operaron sabiendo que no había nada que hacer, que su vida se desvanecería. Pero entonces ocurrió el milagro. Yo lo único que recuerdo fue que antes de ir a quirófano me agarré fuertemente a ella, a la mano, y entonces yo le dije, con la poquita fuerza que saqué, que fue lo último que recuerdo, que por favor le rezara a la Virgen por mí, que yo no tenía fuerza. Y la miré a los ojos y le dije, pídele por mí, porque me encontraba muy mal. Y después de la operación, 13 días inconsciente. Fue entonces cuando comenzó a tomar protagonismo una de las figuras claves de esta historia. Dolores, prima de Asunción, mucho más que una amiga, una verdadera hermana. Sus manos han estado unidas desde que nacieron. Comparten la devoción y la fe a la Asunción gloriosa. Ahora su fe se ha visto reforzada. Un himno, un rezo, la mirada de una virgen y mucha esperanza es la combinación perfecta para salvar una vida. Yo esperé que se despidieran sus hijos y su marido, y entonces fue cuando ella, claro, yo le dije, bueno, pues venga ya, verá que bien va y todo y tal, y no va a haber problema ninguno. Entonces cuando ella me dice, rézale mucho, pídele a la Asunción gloriosa por mí, pídeselo con toda tu fuerza. Entonces, claro, me lo puso muy fácil. Lo que hicimos fue rezar, 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 rezar y rezar. Es que no había otra, o sea, no había, lo que hacíamos era rezar, y nunca, yo personalmente, nunca perdí la esperanza, o sea, por muy mal que pintasen los médicos, que hacían bien las criaturas, ¿no?, de pintarnos el panorama, yo no perdí nunca la esperanza. Yo tengo que decir que fue, que ha sido una experiencia de fe. El milagro llegó. Sus ojos se abrieron después de 13 días de esperanza. Encontró la sonrisa dibujada en los rostros de su familia, pero también se topó con la imagen de la Asunción gloriosa, aquella que nunca le abandonó. Yo creo que la Virgen está conmigo. Yo tengo que decirlo porque es que lo he sentido en muchos momentos.
todos los días me estaban dando el alta. Mañana te damos el alta, pasado te damos el alta. Bueno, pues tuvo que ser un día 15 cuando yo venía a Cantillana. Mi hija, tengo que decirlo, que fue muy fuerte en este trance, le dijo al médico que si me podía poner una estampita. El médico no se lo iba a negar, porque bueno, de esta forma ya, aquí no hay nada que hacer, pónsela. Y a los minutos, debe de llamar para decir que no había nada, llamaron para decir que iba a quirófano de nuevo. Y gracias a esa operación todo ha ido muy bien, o gracias a esa estampa, o gracias al Señor bendito que está en el cielo, o no lo sé porque yo estoy aquí y no tengo boca para dar gracias. Asunción lo tiene claro. A ella la salvó la Virgen. Quería que siguiera en la tierra, junto a su familia, junto a ella. Intenté superarme. Yo decía, bueno, si estoy aquí será por algo. Y es que lo sigo diciendo, porque yo no sé por qué. Yo lo sigo diciendo, si estoy aquí es por algo. Yo pienso de que la Virgen quiere que yo esté aquí. En los peores momentos, la Virgen les dio fuerzas para seguir luchando, como si el rezo contribuyera a su mejoría. Por eso, más que nunca, se aferraron a su devoción. Ella lo pidió con tanta fe, que por eso dije al principio, me lo puso fácil, yo lo que tenía que hacer era rezar. Entonces, con esa fe que ella me lo pidió y con esa sensación, esa gana de vivir y de pídele, pues eso fue lo que hice. Recé muchísimo, pedí muchísimo, pero siempre con esa fe. Es que nunca me abandonó esa fe. Nunca perdí la esperanza. O sea, era, yo sé que los médicos, cuando se aproxima la muerte de un paciente, siempre van a los familiares diciéndole, mire, que está muy mal, que está muy mal. Y los médicos nos lo decían a nosotros. Y yo nunca dudé que se saliera adelante. Su agradecimiento va mucho más allá. Un pueblo que no dejó de rezarle a la Asunción, de pedir por volver a verla paseando por las calles de Cantillana, dentro de la parroquia y llorando un 15 de agosto más. El sueño se ha cumplido. Ahora ella solo puede dar las gracias. Doy muchas gracias al pueblo. No tengo boca para darle gracias, porque creo que no ha quedado nadie en el pueblo que no pidiera por mí. Nadie. Todo el mundo que me ve, hija, qué alegría de verte, qué alegría, cuánto hemos pedido por ti. Porque en realidad los médicos decían siempre lo mismo, esperamos un milagro. Sí. Y el milagro ha sucedido aquí. Yo creo que el milagro ha sucedido, porque todo el mundo ha puesto tantas ganas de que yo viniera, volviera, que es que he vuelto. La razón no cabe en esta historia, solo la fuerza y la fe de una mujer que puso la vida en las manos de la Asunción. Fue la devoción, fue una esperanza que nunca perdieron, y una Virgen milagrosa que escuchó sus plegarias y le concedió el milagro de la vida. ¿Qué me dice, señora, caballero? ¿A qué se emocionó conmigo? ¿A qué ha comprendido un poquito mejor? Seguramente ahora todavía con el pellizco aquí en el pecho agarrado, ¿verdad? El nudo en la garganta, los vellos de punta. ¿Qué me dice? Todo eso es la Asunción y mucho más. ¡Viva la Asunción gloriosa! Canta hoy y grita Cantillana. Están viendo un plano también iluminado por mis compañeros, que parece de día, pero es de noche. Es de noche cerrada. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta noche celeste y blanca y volvemos ya con la Asunción de Cantillana dándole la cara a esta hermosa historia que hoy se llama Correo de Andalucía Televisión para el mundo entero, que hoy se llama Amor a la Virgen María. Es todavía 15 de agosto.